Las aquí reunidas somos el testimonio vivo de quienes en diferentes momentos de nuestra historia reciente hemos sufrido la tortura en nuestra propia carne. Somos navarros y navarras torturadas. Sabemos por el trabajo de recopilación de datos que estamos llevando a cabo que el número de personas que hemos sufrido tortura física y/o psicológica a manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está en torno a los 1.000 casos desde el periodo de tiempo que va de 1961 a 2012. Nafarroan torturatuen sarea ehuntzeko konpromisoa hartu dugu. Nafarroan torturatu eta tratu txarrak jasan dituzten 100 pertsonei ahotsa emateko eta baita gure artean zaintzeko ere. Ondorioz, hiru helburu argi dituen elkarte gisa eratzeko erabakia hartu dugu. Bat, Nafarroan torturatuen bozgorailu izatea. Bi, Nafarroan estatuko segurtasun indarrek eragindako torturen eta tratu txarren kopuruari buruzko errolda ahalik eta zabalena eta zehatzena egitea. Hiru, pertsona horien guztien aitortzaren eta erreparazioaren alde lan egitea. Horregatik guztiagatik, gaur prentsaurreko honen bidez, estatuko segurtasun indarren aldetik Nafarroan tratu txarrak eta torturak jasan dituzten pertsona guztiak edo haien senideak urrengo hilabeteetan Nafarroako hainbat eremutan banatuko ditugun formularioak betetzera animatu nahi ditugu. Haceros socios y socias de la red y construir así un sujeto lo más numeroso posible que dé voz a las personas torturadas y maltratadas en Navarra. Poder disponer de la información más detallada posible para poder aportar estos datos en el camino que queremos recorrer para lograr el objetivo de reconocimiento de las personas torturadas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante las últimas 6 décadas en Navarra. Formularioa jaso eta betetzeko prestatu ditugun guneetara joatera animatu eta era berean Nafarroako torturatuen sareak otsailaren 12an Berriozarko musika eskolako auditorioan egingo duen aurkezpenera gonbidatzen zaituztegu. Zapoko.